Precisamente, este es el tema que nos ocupa ya en el móvil, Cone, porque han llegado de los televidentes numerosas imágenes del desastre del viento. Bueno, lo había pronosticado el Servicio Meteorológico Nacional. Eso fue lo que advirtió. Eran fuertes ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora que en la ciudad de Rosario causaron estos destrozos. Vamos a ver imágenes hacia la noche, en horas de la tarde, de los árboles caídos en diferentes zonas de la ciudad de Rosario. Estas son imágenes que fueron mandando los televidentes de Telefe Rosario. Defensa Civil se dice que hacia la noche acumulaba más de 300 denuncias, porque estamos hablando no solamente de caída de árboles, sino que también de postes, de cables, el servicio de luz, hay luz cortada en muchísimos barrios de la ciudad, y por supuesto que comenzaron a volarse de los balcones todo tipo de cosas. Varias de las personas se vieron perjudicadas por estas caídas de árboles y algunas que puede ser que, mira, como lo estamos viendo, Gustavo, algunas ramas que no son las que interfieren en el tránsito, pero que también molestan. Por supuesto. En el momento de circular, uno puede encontrarse con eso y de repente tiene que bajar la velocidad y puede de alguna manera ocasionar algo inesperado. Muchos árboles en diferentes barrios, nos encanta que los televidentes nos manden, pero también es a modo de denuncia. ¿Por qué? Al recibir tanto de 147, mirá, esa imagen, tantas denuncias, bueno, eso sí se necesita sí o sí de Parques y Paseos, de Defensa Civil. Las cuadrillas que están trabajando de destajo y que va a llevar mucho, mucho tiempo dejar la ciudad en orden, ¿eh? Bueno, muchas personas se preguntan por qué llegar a este límite. Viene viento, ráfagas de viento fuertes y de repente ya tienen que ser víctimas de este tipo de caídas de árboles en sus cuadras. ¿Por qué no, de alguna manera, prevenirlo, no? Sí, es la vieja historia, ¿no? De los árboles añosos, de evitar que esto ocurra. Vamos al móvil. Increíbles las imágenes. Se que hablan por sí solas del fortísimo viento que tuvo la ciudad y que generó tantas caídas. Pero ahora, con las primeras luces del día, está nuestro móvil, Lorena Arroyo, Cristian, nuestro camarógrafo. Así zona es. Céntrica. 9 de julio y España se encuentran en este momento. Un árbol que cayó sobre un vehículo. Bueno, los detalles y las imágenes. Lorena, ¿qué pasó por allí? Buen día. Buen día, Rosario. Así es, amanecimos con una postal totalmente diferente de la ciudad de Rosario. No solo porque hay ramas caídas por todos los cordones de la ciudad, sino algunas que revistieron de mayor gravedad. Como en este caso, donde un árbol que parece haberse quebrado, se quebró y directamente cayó sobre esta camioneta. Según nos informaba un vecino, esto pasó ayer al mediodía, cuando comenzó esta tormenta con ráfagas de más de 80 kilómetros por hora en toda la ciudad de Rosario. Bueno, aquí hay directamente un vehículo damnificado totalmente, no puede salir. La calzada está reducida, no está cortada. Se ve que incluso ya han pasado desde la municipalidad de Rosario porque hay una cinta, una franja de seguridad. Sí. No sé si es para remarcar que igual de mucha utilidad no ha servido o para sostener, porque realmente el árbol cayó directamente sobre toda la camioneta, que no se puede movilizar hasta que esto no sea retirado. Mire, sin ir más lejos, estábamos por ir a Ceballos y España, donde también hay un árbol caído y hay, está cortada la luz, porque lo que ha provocado este temporal es que no solo hay árboles caídos, sino que cuando los árboles caen, rompen los cables o tiran los cables de la luz, y por eso hay muchas zonas de toda la ciudad con la luz cortada. Se va ahora a comunicar en el transcurso de la mañana, se armó un comité de emergencia que lo armó por este fuerte temporal la Municipalidad de Rosario, donde van a comunicar cómo van a operar para poder sacar todos estos árboles que hay en distintos puntos de la ciudad. Recordemos que es un trabajo que, bueno, se dio todo muy de repente. Ya ayer se manifestaron autoridades donde dijeron que no va a llevar menos de 48 horas, con lo cual hoy quien toma un auto, quien toma un transporte público, tiene que tener la precaución de que va a tardar, de que hay que ir circular despacio, porque escenas como esta se viven
en distintos puntos de la ciudad y de manera muy frecuente. Realmente lo que ha hecho la tormenta es extraordinario. Así que, bueno, esa es la precaución. Aquí estamos, como decía la Coneja, en España y 9 de julio, pero esta postal es repetida. Aquí ya hay un móvil damnificado, pero esto sucede con cortes de luces. También, por ejemplo, hemos visto muchas obras en construcción donde los paneles están tirados, cartelería de los distintos comercios también tirados, así que a circular con precaución. También hay calzada resbaladiza, así que tranqui para la mañana de este viernes 25 de marzo. Muy clarito, Lore, lo que pasa allí en España 9 de julio y que se repite en tantos lugares de la ciudad. Volvemos en instantes, ¿eh? Así es, hasta luego.